lindas y lindos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy voy a estar probando este tinte Colestone, que es el 674, un rubio oscuro ámbar. Les voy a mostrar qué es lo que contiene el tinte dentro de su cajita, que ya está lista para usarse. Contienen unos guantes, un instructivo, el colorante, que es el número 1, el número 2 es el peróxido, y el número 3 viene en esta ocasión dos sobrecitos de tratamiento, que es como una mascarilla para aplicarla después de habernos pintado el cabello y enjuagado. Para prepararlo es súper fácil, lo puedes aplicar en el mismo aplicador, pero yo utilizo como un trastecito que no sea de metal, este es de plástico, y yo aplico el tinte y por supuesto el peróxido y revuelvo hasta que quede una mezcla homogénea. En el cabello totalmente seco voy a ir seccionando partes del cabello. Mientras más delgadas las tomes, menos probable es que te vayan a quedar manchas o lunares. Y yo voy a empezar de abajo hacia arriba con secciones, como les digo, pequeñas, de raíz a punta, porque ya comienzo a tener la cana y siento que así, de esta manera, llevo como un orden y no se me enreda el cabello y es más fácil para mí aplicarlo y nunca he tenido problema alguno en que se me vaya a quedar así como manchas. En esta ocasión ustedes me ven el cabello totalmente como de otro color, o sea, sin raíz, porque está previamente decolorado, ya que yo me he ido sacando el color negro que tenía el cabello poco a poco para lograr tener el color que yo quiero, que es un rubio cobrizo, y de esta manera no lo he maltratado para nada. Ya que apliqué en todo el cabello el tinte, que en mi caso yo me llevo dos cajas ya que yo tengo el cabello súper largo, también me aplico poquito tinte en la ceja, ya que mi ceja es súper oscura y para que no haya ese contraste. Después de eso dejo un tiempo de pose en la ceja de 20 minutos y en el cabello un total de 45 minutos. Pasado esto enjuago, aplico el tratamiento y listo. Y bueno, mis lindas y lindos, este es el resultado del color en el cabello. La verdad es que me encanta, es como un rubio oscuro, dorado, cobrizo, no sé, algo así más o menos. Es un tono como más natural a lo que había estado trayendo, que el rojo, que el muy cobrizo, pero se me hace que se ve súper, súper bonito. Otra cosa que sentí es que no me maltrató para nada el cabello, vean, se ve súper, súper brilloso. La verdad es que me encantó, lo dejó súper parejito y sí me tapó las canas que ya me están saliendo más cada vez, pero pues bueno, sí lo tapó y la verdad es que me encantó. Y bueno, este tinte, mis lindas y lindos, no me acuerdo si les dije o no, pero bueno, yo lo compré en Soriana, estaban a dos tintes por 110 pesos, algo así, pero ¿qué creen? Ayer que fui a Aurrera está exactamente igual, a dos tintes por 110 pesos, así que por si tú quieres comprártelo para que aproveches esa promoción. La verdad es que me gusta mucho los tintes Colestone. Vamos a ver qué tanto me dura este color. Yo digo que sí dura más. Pues nada, mis lindas y lindos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó mi contenido, pues ayúdame a compartirlo para que más personas como tú pues lleguen a este canal y seamos cada vez más lindas y lindos pues, en este bonito canal. Y pues nada, yo les dejo un beso. Si tienes alguna duda, déjamela saber en los comentarios. Te la voy a responder si es que yo la sé. Y no te olvides también de seguirme en las redes sociales. Ya sabes, me conocen y me siguen todos como Melina Makeup. Todos los links directos están en la caja de información. Y pues nada, yo les mando un beso donde quiera que estén. Y si Dios quiere, yo las veo y los veo en un próximo video. Díganme si les gustó el tono del cabello. A mí me encantó. La verdad es que para este otoño creo que sí lo voy a andar llevando. ¿Tú qué opinas? ¡Ah!